from General Santos City, Philippines, here is Mike Magic Plania. Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Magic Mike Plania, laban na nga nito ngayong araw kung saan makakalaban nito ang isang tigasin at palaban na American boxer na si Aliyah First. Na alam naman natin na itong American boxer ay minsan na rin itong kinull out ang ating pambansang angas ng Pinas, General Casimero. Sa mga hindi nakakilala nitong si First ay mayroon nga itong ring record na 17 wins, 2 losses and 14 knockout, may edad sa ngayon na 26 years old, isang southpaw at may tangkad na 5'8". Kung ating tingnan ang ring record nitong kalaban ni Plania, ay wala pa itong nakalaban na kasinggaling ni Plania. Pero pambihira rin ang lakas nito dahil mayroon nga itong 14 knockout sa kanyang 17 panalo. Pagdating naman sa ating kababayan na si Plania, ay mayroon naman itong ring record sa ngayon na 28 wins, 2 losses and 15 knockout, kasing edad lamang ang dalawa. Orthodox naman si kabayan at may tangkad lamang na 5'5.5". Kaya masasabi nating di haro si kabayan pagdating sa reach advantage. Pero pagdating naman sa experience ay masasabi nating lamang itong si kabayan. At hindi lang yon, nakalaban na rin ni Plania ang mga kilalang boksingero at world rated na si Naraiz Alim at ang alaga ni Tatang Arom na si Joshua Greer Jr. Sa dalawa ay nagawang manalo ni Plania laban kay Joshua Greer Jr. Pero kay Raiz Alim ay natalo nga ito by a unanimous decision. Pero alam naman natin na pinaghandaan na ito ng ating kababayan ang malaking laban nito laban sa knockout artist na si Aliyah First sa tulong na rin sa bagong trainer nitong si Magic Plania na si Nonito Donaire Sr. Ay panigurado makakita tayo ng ibang plan niya sa laban ito sa Amerikalong may pagkahambog rin ang galawan. Pero bago pa man ay atin munang silipin ang impresibong panalo ni plan niya laban sa undefeated boxer na si Giovanni Gutierrez ng Nicaragua, kung saan ito ang pang-apat na laban ni plan niya sa bansang Amerika. Mahalagang laban ito ng dalawang fighter dahil may nakataya sa kanilang laban ang bakanting IBF North American Super Bantamweight title. At ito nga po ang highlight sa kanilang laban mga kabusing. Un dicho mexicano, pues, claro. Es muy bueno. El más macho. El más macho de los machos. No, ya se ha hecho tradición. El boxeo se ha abierto grandes puertas y esta pelea pues vamos a ver qué nos prepara. Exactamente, comienza la acción. Dos buenos guerreros. Dos... El nicaragüense viene de conquistar el título internacional de la... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Sorprende Mike Plania con tremendo cruzado de izquierda, directo al mentón del nicaragüense. Es que Mike Plania pega muy duro, campeón, muy duro. Se le mira. Vamos a ver cómo se puede recuperar el nicaragüense de este... Vamos a ver la capacidad, el entrenamiento que hizo. Mike ya miró que no se puede confiar, parece que le sintió la preparación que él hizo, fue muy buena. Se le mira que ya está muy bien recuperadamente, puede entrar y se mira y la fíjate, velocidad. Fíjate, cada vez que Gutiérrez viene, él cierra bien la guardia. Gran capacidad del nicaragüense, mi compañero, pues, Giovanni Gutiérrez, porque fue sorprendente la cara. Ah, bueno, hoy venimos de gratis. Obviamente. Cobramos. Se ha cobrado, seguro que sí. No, es broma, gracias. Más bien, no. La oportunidad a MIR Boxing, a mi mano. Lo ha contrarrestado siempre el ataque del nicaragüense. Tiene que buscar cómo trabajar el cuerpo y buscar cómo manejar más un poco. Solo 4 libras se subieron. En el segundo pesaje, solo 4 libras. Sí, eso respeto. Cualquiera de los dos la recupera. Voy con Giovanni. Primeramente, digo que también él pueda ganar. Está ante un rival fenomenalmente también. Mike Plania, gran nivel, gran técnica. Claro, escogieron una gran pelea. La otra ha sido brutal, esta ha sido más linda desde el punto de vista técnico. Tiene que ver por ser... Hay que buscar el cuerpo nicaragüense. Ahí cómo combina Mike Plania. Vuelve y se queja Gutiérrez de golpes en la cabeza, pero creo que fue un golpe válido. No, la combinación arriba y abajo y le repitió 2 veces esa derecha a la cabeza. El primer golpe, pero fue un golpe que fue como una sorpresa también, ¿no? Sí.
Oh, gran capacidad, gran preparación la que trajo para reaccionar de esa manera y todavía seguir peleando. Oh, buen golpe. Ya con el Nica. Vamos abajo ahorita en las tarjetas, pero la capacidad. Con el cruzado y cuando quiere ya allá buscarlo allá pues no lo encuentra el filipino. Y con mucho plomo Plania, muy tranquilo, muy calmado, como que sabe que tiene para cosas mayores. Sí, yo creo que esto lo catapulta para una pelea. Punta de lanza, usted, tú mismo, Rosales, tu hermano, son la punta de lanza los que están llevando la bandera alto. Y que estos muchachos jóvenes que vengan después de la promotora, pues, claro, sigan el camino de ustedes. Claro que sí, mi hermano. Sigue el ataque, el jab constante de Mike Plania. ¡Oh! ¡Qué combinación al cuerpo! Lo tocaron con mucho de izquierda nicaragüense porque se quedó mucho tiempo con la guardia cerrada. Exactamente. Y muy humilde, así esto así pasa. Al final, pues, la verdad, pues tiene que ganar el mejor y es de un deporte. ¡Oh! Buena combinación de nuevo de Mike Plania. Y cuando tira, fíjate, cuando tira Gutiérrez, él se escapa. Sí, es que está abriendo siempre con el mismo golpe, ya Mikey Plania ya lo tiene muy medido, estudiado, siempre abre con el cruzado y recto, entonces él solo hace paso atrás y lo deja en el aire. Entonces, en la madrugada, hora de Miami son 3 y 40 si no me equivoco. 3 y 40, entonces estamos hablando y hay casi 2 de la mañana en Nicaragua. Una hora es de diferencia. A madrugar, hermano mío. A madrugar, siempre, como hacía Alexis Arguello y Román González siempre. Big Leader, el lanzador del juego perfecto. En Nicaragua está haciendo muy buen trabajo. Lo mejor que ha tirado Gutiérrez hasta el momento. A eso me refiero, y traté de gritarle que lo combine arriba y abajo, y eso es lo que está haciendo. Y despierta, bueno. Despierta Plania, que ¡oh! Un buen tramo de pelea aquí. Del ring, miré el golpe que entró y le hizo daño a nicaragüense. ¡Oh! 3 golpes seguidos al rostro de Gutiérrez. Se escapa Plania. Esa y el cuerpo. Y dejan secuelas. Sí, y hay mucho contacto, ¿no? A diferencia de otros deportes que solo es punto o llave. Y ya la para el árbitro. En esta no, aquí recibe golpe, golpe, golpe. Y aquí no la para el árbitro, solo por recibir golpe o porque te hagan una llave. Es lo que le ha dado la pauta. Miró una con gran confianza. Y saber que tienes ya la mayor parte de los rounds en el bolsillo también, ¿no? A las malas, perdí por decisión, pero ganando una pelea de calle. Increíble, ¿no? Entonces yo ahora, pues, me tocó disputar título en mi tercera oportunidad de título mundial. Y gracias a Dios logré consagrarme campeón, pero yo iba con la mentalidad de ir por nocaut. A veces yo digo, oh, buena combinación de plan y ahora. Eso es lo que te digo, que me gusta. Que se pare un poquito más el filipino, que agarre la confianza para que Giovanni pueda meter su golpeo. 10 segundos para este asalto. Eso es lo que tiene que hacer Giovanni. Se ha mirado la calidad de boxeo que tiene y ahorita este round, como te digo, lo mandaron a trabajar al cuerpo. Pero ahora es lo que tú dices, está trabajando muy bien al cuerpo, muy bien al cuerpo. Y ahora es que lo terminó. Ahorita estamos mirando que Giovanni sea mediado en condición. Ya miramos pues tirando los cuerpos. Claro, claro que sí. Se aprenden de las derrotas. Ahora presionando bien. Claro, papá, sorprendo. Let's go. Vamos, Giovanni, presiona, que lo va. Eso. Vamos, Giovanni, presiona. Ya no hay nada que perder para el nicaragüense. Tiene que salir a tirar o a noquear o no ganamos. Entonces él tiene que poner toda la carne en el asador. Buen golpe ahora, buen golpe. De Mike Plania. Yo más campeones para Nicaragua. Gracias, mi hermano. La verdad que también es un orgullo. Giovanni, pues aquí no nos ha hecho quedar tan mal. No. Giovanni va a morir con las botas puestas. No, claro. Gran presentación. Y es el décimo round y todavía está una gran condición física de la energía de ambos es realmente algo. Y ahí vemos a Gutiérrez buscando. Kung ano ang pinakita ni Plania sa laban ay dapat ganun rin o mas higitan pa nito sa paparating itong laban kay Elia first, dahil alam naman natin
Kung aabot sa desisyon ang laban ni Planya kay Pearce ay delikado ito sa puntusan. Magaling kasing kumawa ng puntos itong American boxer, pero di natin alam baka makuha rin ni Magic Planya ang panalo. Makatama lang ng isang solid na hook itong Pinoy ay paniguradong may kalalagyan itong American boxer. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po!